Buenas noches, saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Azul Carballón, el programa dedicado por y para el aficionado del Real Oviedo y del resto de equipos. Esta semana tenemos un invitado, como siempre digo, especial, como son todos, pero esta semana el invitado es un compañero y amigo al cual, pues bueno, le hemos, entre otros cuantos amigos, le hemos estado dando la chapa, como solemos decir, para que viniera al programa y al final... Pues bueno, al final cedió y bueno, creo que va a ser una entrevista sobre todo entretenida. La persona que hoy nos acompaña es Jonathan Fins, sin maquiar y en la sección Mau. Encantados. Muy buenas. Buenas. Puedes hablar ahí. Sí. Es que no estoy acostumbrado a esto de las cámaras y tal. Soy un poco tímido, pero bueno. Usted me dedica bueno, a los Marcos. No, no me trates de usted. Vale. Me bueno, Fins, a ver, compañero de Simaquiari, de sí, la sección Mau. Antituto, ¿eh? Antituto. Bueno, luego hablamos de un poco de tuto, compañeros. Fins, a ver, cuéntanos. Tú eres, bueno, de Simaquiari, sí. De la sección Mau. ¿Cómo entraste, cómo empezó tu tema con el Oviedo? Bueno, tú tienes hermanos, sí. Ibas a saltar, tienes tú el... Bueno, cuéntanos. Pues mira... Mi tema con el Oviedo empezó hace muchos años. Yo jugaba un torneo ahí que lo organizaba el Oviedo. Y a mitad de temporada nos dimos cuenta que nos regalaban entradas en el viejo Tartiere. Tal. Y, mi primer... y así empezó a estar un poco por el fútbol y tal. Pero bueno, yo, mi familia siempre fue de atletismo. Con mis hermanos sí fue al fútbol, pero con mi padre, por ejemplo, nunca fue al fútbol. Bueno, no sabe, no debe saber ni dónde está el Tartiere, pero yo sí. Yo fui socio todo desde pequeño y tal. Y más cuando se hizo el campo nuevo. Que ya, como lo tenías al lado de casa, siempre iba y tal, y ya empecé a... Empezaste a ir. Sí. O sea, ¿tú conociste el Tartiere antiguo? ¿En qué año naciste tú, Fins? En 1990. ¿En 90? Eso me dijeron, ¿eh? Pero aunque parezco más joven, aunque parezco más joven, pero... No, ya, sí. No, yo pensé que eras un poco más joven, o sea, que habías nacido en el 88, 89, no sé por qué, pero no, del 90. Ah. Todo el mundo me echa de menos, no, tú también, ¿eh? Échame de menos. Ya lo sabes que sí. De menos edad. Fins, bueno, conociste el Tartiere antiguo, de ahí pasaste al Tartiere nuevo. ¿Dónde veías el fútbol en aquella época? ¿Dónde os regalaban las entradas? ¿Enfrente de la grada de los chiribís o dónde era? En la zona de pie, a la derecha del palco, donde se ponía la esquina visitante, sí. Al lado. La ahí zona de pie. Las entradas, ¿eh? Sí. Veías el fútbol. Sí, sí. Y luego una vez pasaste al Tartiere nuevo, ¿dónde te ponías? ¿Ya en la zona de...? No empecé en Simaquiari hasta ya por el 2007. Me ponía en la zona, enfrente del banquillo, que de aquella era del Oviedo. Uh-huh. O sea, tirando más para... ¿Cómo se llama esa tribuna, hombre? La que está enfrente del palco. ¿Enfrente del palco? No, abajo, enfrente de los banquillos. ¿Herrerita? Sí, Herrerita, pero más alejado de Simaquiari. Uh-huh. O sea, digamos ya Herrerita, pero hacia el fondo sur. Sí. Y luego ya pasaste... En 2007 empiezas en el grupo. Sí. Vamos a hablar un poco del grupo y de... Que sé yo que esto te va a gustar. Entras en 2007 en el grupo. ¿Cómo empiezas? ¿En la grada? ¿A raíz de...? ¿Primero paras en el desván? ¿Conoces a gente? Cuéntanos. No, a ver, empecé con Picato un poco. Pablo Picato. Le mandamos un abrazo. Le mando un saludo ahí a México, que está llena ahí. Pasándoselo de puta madre. Sí. Y pues fuimos a ver un partido de Coyoto en pretemporada. Uh-huh. Y Felga ya había hablado de nosotros, don Ignacio Felgaroso, que también le mando un saludo. También. Estará durmiendo también. Estas horas, pero... Seguramente, pues sí, sí. Seguramente. Sí, pues fuimos a ver un partido y tal, y nos queríamos hacer socios del grupo. Uh-huh. Y nos aborda un tal, no sé si lo conoces, Eduardo Riesgo. Edu Riesgo, que también le mandamos un saludo, vamos a mandar muchos saludos, sí. Bueno... Sí, nos aborda ahí. Que en la fiesta del pasado domingo sí. Las pancartas las colocó correctamente, todo en su sitio, sí, quedó todo fenomenalmente. Por increíble que parezca, ¿eh? Sí. Pues sí, don Eduardo Riesgo me hizo socio, pero bueno, ya venía por Felge, ya conocía a Felge, a Picato uh-huh. Y tal, y empezamos a parar y tal. Y aquí llego... Y ahí llevo, a parar en el desván, ahí conociste al gran Tuto. Bueno, Tuto me conoció a mí. ¿A Tuto no le mandas recuerdos? Sí, hombre, sí, Tuto... Soy Sonoboy, Tuto. Sí, el Tuto me conoció a mí, digamos. Uh-huh. Tuvo la suerte Tuto de conocerme a mí. Y de ahí pasasteis a bueno, un poquitín, al grupo, sí. A la sección, ya entraste sí. En la sección, me sí, imagino. Sí. Bueno, cuéntanos un poquitín. Ahí sí, pues yo... te empezaste a inmiscuir más en el grupo. Sí, bueno, sí, empecé a viajar más. ¿Eh? Sí, sí.
Tú, bueno, a ver, eres viajero, sí, tú viajas, porque tú realmente eres viajero. Sí que es verdad que los viajes cercanos, a Gijón... Es que a Gijón... Gijón te da un poco la chapa ahí, ¿no? Es que claro, me gustan los viajes de más de riesgo, más de adrenalina. Sí, de... Claro. Viajes de más distancia... Sí, sí, sí. Tú eres un clásico de viajes cuando se hacen en furgoneta y no en autobús... Bueno, depende de dónde me cojas. Por ahora hace mucho que no viajo en furgoneta. Bueno, es que hace mucho que no se organizan viajes en furgoneta, es verdad, porque hay mucha demanda de gente y bueno, los viajes que se hacen. Sí. Luego también es verdad que hay problemas de entradas, hay muchos claro. campos, que bueno, sí. Eso de las entradas es un tema aparte. Sí, bueno, ese tema vamos a pasar sí, por encima. Sí, borramos un tupido velo, como dirían. Vamos a pasar por encima, bueno, tampoco es un tema que no está. Bueno, y poco a poco, pues bueno, nada, vas entrando al grupo. ¿Tifar? ¿Ibas alguna vez a Tifar? Sí, pero como pintaba mal, no me deja de ir. No era lo tuyo, pintar. No. No te encajaba. No, pero sí, a Tifar. Bueno, pintar lo fácil. Rellenar. Rellenar, sí. Pintar sí. y a pintar otros. Sí, rellenar. Sí, sí, sí. Mover lo que hay que mover. Sí, pero bueno, hace mucho que no voy. Claro. Pero bueno, realmente, vamos a ver, tú llevas casi 20 años en el grupo, 2007, estamos en 2024, sí, pues bueno, el grupo va a hacer 30 aniversario. Sí, pues, sí, desde que bajamos a tercera deportivamente. Uh-huh. Vamos a hablar un poquitín del tema deportivo. A ver, tú conociste al Oviedo de primera división. Yo lo conocí en todas las categorías. En todas, sí, señor. Mira, yo eso nunca. Yo también lo conocí en todas las categorías. Claro, claro. Tú conociste al Real Oviedo en los 90, que estaba en primera división, en el antiguo Tartiere. Sí. De ahí pasamos al Oviedo de segunda, al que baja tercera, luego los años de segunda B. Y la vuelta segunda. Bueno, un poco de vaivén. ¿Qué recuerdo tienes de los 90? Aquel Oviedo que tú conociste, tuviste a Carlos y a mucha de esa gente. Mira, hubo una vez, estábamos los del barrio allí, de Pórticos dos, y me acuerdo de ir a una presentación del Real Oviedo, cuando se presentó Dili Valdés, que estaba Mora, que era nuestro vecino y tal. Pues mira, de aquello recuerdo que había uno que no me parecía futbolista, que era Pompey. Y al final era de lo mejor que había yo en el Tartiere. Uh-huh. Pompey, Pablo Bento, conozco, que aunque no sé, aunque acabase mal. Berto también era un jugador que me parecía tal, pero luego pasó lo que pasó. A ver qué más recuerdo. Uy, espera. ¿Recuerdas aquel 2003? Sí, sí, sí. Yo recuerdo aquel 2003 cuando teníamos de plazo para no descender deportivamente un 3 de agosto tal que vine de campamento yo. Y, sí, la noche del 2 de agosto al 3, sí. Y recuerdo que ya estaba lo de la ACF, tal, Astura, a cambiar Oviedo, que querían quitar el Tartiere y tal. Y recuerdo que, menos en Macari, todo el mundo se vendió. Todo el mundo se vendió. Desde exfutbolistas como Berto, las FAPAS, la Federación de Peñas. La antigua Federación de Peñas Azules. Y todo el mundo estaba con la CEF, menos Imaquiari, que al final la historia... Que apoyó. Sí, al final el que salva al Oviedo es Gavino, para mí es Gavino. Tenías, en aquel momento tenías 13 años. 13 años, sí, sí. 13 años, te cogió en plena adolescencia. Sí. Y después, pues bueno, ya vivimos aquellos años en tercera... Tú siempre has estado, porque bueno, siempre has estado. Tú ahora actualmente vives fuera de Oviedo. Sí. Trabajas, vives en Ribadeo. En Ribadeo. Trabajo en Asturias. Bueno, trabajo en Asturias, pero vivo en el Ribadeo, sí. Sí, bueno, trabajo en Asturias y vivo en Galicia, sí, sí. Tú te dedicas al tema eléctrico de barcos. Electricista en astillero, en naval, bueno. Sí, sí. Construimos barcos y yo llevo todo lo que es el cableado y esas cosas. Sí, recuerdo que un día tomando algo me dijiste que un barco lleva kilómetros de cable. Pues mira, este que estamos haciendo exactamente, hablo así sin saber exactamente, pero más de 200.000 metros de cable. Eso, claro, lleva muchos sistemas de alarmas, lleva muchos tal... Entiendo que eso no son cables normales tampoco, que son cables que están preparados para la humedad, el agua... Hay de todo tipo, hay de todo tipo. De todo, ¿no? Sí, los hay para exteriores, para interiores, los hay... contra incendios y cambias de... Es una... ¿Y eso tenéis que meteros ahí, ir pasando el cable? Sí, pasamos el cable, lo grapamos... ¿Trabajáis en altura?
A ver, en altura no, pero bueno. O sea, está todo modulado, sí, y realmente no es descuelgas de una proa ni nada. No, a ver, eso. Los hay sí cuando tienes que tal, pero muy pocas veces, contadas veces. Los hay que trabajan y tal, pero muy pocas, contadas veces. Uh-huh. Pero sí, sí. Bueno, y tú, amén de vivir fuera y trabajar con todo este tema de barcos, que sí, a mí la verdad me parece un trabajo de la hostia. Sí. Tú siempre en cuanto puedes vienes, porque tú pasas sí, mucho tiempo aquí, también es verdad que estás cerca. ¿Cuánto tardas en coche? ¿Una hora y diez? Una hora y pico, sí. Una hora y cuarto. Ahora que dale cómo está la gasolina, que voy, vengo a 100, hora y media. Vienes despacio. hay que correr. Y bueno, lo que te decía, amén de que, bueno, del hecho de que tú estés fuera, eso tú no te permite, yo prácticamente los fines de semana siempre te veo por el tartel de Google alrededores. Sí. Tú eres de los que siempre hacen previas, de los que hacen pospartido. No siempre, pospartido. Porque... No, pospartido no siempre porque hay veces que te tienes que ir, claro, eso claro. sí, bien. Pero bueno, por ejemplo, el domingo pasado, después de la fiesta, que estuviste trabajando también, que te vi detrás de la barra. Sí, estuve un poquitín detrás de la barra y tuve que montar el hinchable porque... Ah, es verdad, es cierto. Tú también trabajaste en el Palacio de los Niños. Sí, con tema, tienes el monitor de tiempo libre, ¿no? El título. Hace tiempo libre, sí. Técnico 12, animación y tiempo libre. Vamos a hablar luego sobre el tema de cuando trabajabas, porque ahí conociste a gente de cuando volvimos a la liga profesional, sí, conociste futbolistas con los que te entablaste amistad, ¿no? Sí. Bueno, y después de todos aquellos años, segunda B, tú eras socio, yo me acuerdo que contigo estuve en Miranda de Ebro, Albacete, muchos sitios, pero en algún sitio en segunda B, te recuerdo, no sé dónde fue... Sí, segunda B, viajamos por viajar, íbamos allá... No sabía si jugaba al Oviedo muchas veces, o jugaba... pero sí, entonces en Astorga, en León, muchas veces... ¿En Astorga fuiste de los que no entró al campo? Sí, creo que sí. ¿Te quedaste fuera en sí, en la carpa aquella? Tampoco se podía entrar porque no entraba más gente. Claro, pero... Yo aquel día decidí ceder mi sitio a los que querían ver, a otra gente. Total, ya ganaba el Oviedo 1-0 en el minuto 5. Sí. A Penedo le pasó parecido, que se tuvo que bajar de un tejado. El domingo pasado, se recordé yo a Linares. Ese gol en Astorga no lo vuelves a meter. Estuviste con Linares, sí, es verdad. Hay que recordar que el domingo pasado, en la fiesta de aniversario organizada por Grupo Simacchiari, en la explanada del Tartiere, Miguel Linares, entre otros exfutbolistas, estuvo en la carpa visitando a la familia azul y la verdad es que bueno, se rodeó, se dio un pequeño baño de masas, sacándose fotos con todo el mundo y recordando viejos tiempos de la época de la segunda B y de los primeros años en segunda. Dices que estuviste con Miguel Linares y le recordaste la anécdota de Astorga. Sí, bueno, Astorga. ¿Se acordaba de ti? Sí. De ti es difícil que se olvide. De tanto darle por culo, sí. Sí, se acordaba de mí. Sí, sí. Pues la verdad es que Linares, ¿a ti te gustaba Linares? ¿O te gustaba más Toche? No, José Lu, yo siempre fui de don José Lu Moreno. Un saludo a José Lu Moreno en estos tiempos difíciles que lo está pasando mal, José Luis. José Lu, vamos por partes. José Lu Moreno, que a día de hoy está retirado del fútbol. Ah, pero alguna vez jugó. Sí, eso dice, en fin. José Lu... Don José Luis, perdón. José Luis, como te gusta decir. Se retiró del fútbol por una lesión de rodilla. Actualmente pues no sé a qué se dedica, bueno, tampoco nos da un poco igual. Tú lo conociste y tuviste ahí un tira y afloja con él, es más, no tuve nada. Preguntaba por ti. Sí, sí, que es triste que un jugador... Es triste, sí, porque es triste, la verdad es que es bastante triste. Pero que se preocupe de lo que puede decir nadie. Pero... Con ese sueldo que cobraba es triste. Pues, sí, sí. Y luego conociste, pues, de su grupito de amistades que tenía, pues, tú conociste una serie de gente en la que, pues, bueno, había otro futbolista al Oviedo, que también era andaluz, que era, ¿cómo lo llamas tú? Cunetas. Cunetas, sí. Cunetas. Ese me acuerdo porque tenía una novia que estaba buena. No sé si... Fins. bueno, da igual. Eso, vamos a hablar de fútbol. Sí, sí, sí.
este hombre, pues bueno, tú coincidiste, luego además hizo una serie de amistad que tú trabajaste profesionalmente con gente. Sí, con algunos, sí. Bueno, pero bueno, vamos a dejarlo como un poco anecdótico, ¿no? Sí. De aquella época. Tú mismo lo dijiste hace un momento, o sea, realmente es un poco... Es un poco, pues bueno, triste que un futbolista esté preocupado de... También es cierto que, claro, coincidías muchas veces con él en la salida de algunos locales, entonces, bueno, también es normal que te conociera, porque... Claro, claro, a ver, ¿no? O sea, no lo iba a ver en la biblioteca. Ya, ni en una iglesia. Ni en una iglesia, Natal, sí, sí, pues sí, sí. ¿Qué opinión tienes sobre el equipo y la plantilla actual? Futbolistas, bueno, son futbolistas tranquilos, hay una serie de futbolistas, pues bueno, no sé, yo sé que algunos te gustan, otros menos, a ver, cuéntanos un poco. Y mira, pues tengo varias opiniones, mira. Empezando por el portero, es el mejor fichaje de la temporada, Nico Lombato, que también es bueno, Nico Lombato, ni en Dubasi, ni en Alemania, el portero es el mejor acierto, y eso que era la tercera opción, no nos olvidemos, era la tercera opción en pretemporada, que quería tener un uruguayo, un argentino, y este lo tenía ahí de tal, y mira la pretemporada que está haciendo. El domingo todavía me lo recordaste, y es más, me lo comparabas con... Me llegaste a decir que si era mejor que Lunin, yo te dije que bueno, que Lunin tiene un listón muy alto, pero sí que es verdad que el rendimiento... Está haciendo mejor temporada de rendimiento aquí que Lunin. Y mira que Lunin era bueno, ¿eh? Sí. Que por eso, ahí está, a la vista estamos, que está donde está por ser, por no ser manco. Pero sí, sí, ¿qué más? A ver, Beltrán, si este año para mí está jugando bien. Hizo mejor temporada el año pasado, pero bueno. Le costó un poco adaptarse, quizás. Defensas, bueno. Defensas. Luego está saliéndose. Que venía para ser el cuarto central. Mediocampo. Luis Minsulinia. Cazorla está callando bocas, porque todos debíamos pensar aquí que era para salir los últimos 5 minutos. Y ayer da un pase, y el domingo da un pase a Alemão. Que el primer gol. Sí, que sí. Se la deja en bandeja. Bueno, es más, el domingo cuando cambiaron a Cazorla, el equipo, una vez salió Santi al campo, se diluyó. Luego, para mí, yo no sé, el Jopechenko este, ese tiene que ser bueno. Jopechenko, sí, pero bueno, todavía no sé para qué lo trajeron. ¿Sebas Moyano? Sebas Moyano me gusta, pero le faltaría soltar más la pelota. Paulino no me está defraudando. Colombato es bueno. Bien, es cierto que en los últimos partidos está un poco en decadencia, no sé si está pensando ya en su próximo equipo. Pero sí, Colombato me gusta. Hay quien tiene teorías que dicen que Santi, que los dos Santis, Colombato y Cazorla, que no pueden jugar juntos. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo pues creo sí, que sí, que pueden jugar juntos perfectamente y que se complementan de maravilla. Pero bueno, hay quien dice que, bueno, que claro, que Santi es tan bueno y que destaca tanto que ahora diluye mucho al otro. Pero yo creo que el rendimiento de Santi Colombato es muy bueno. Y por descontado que el de Santi Cazorla es excepcional, o sea, en ese sentido no hay discusión. ¿Y luego qué? ¿Arriba qué? ¿Ahí sí o qué? ¿Ahí hay manteca? Que ahí te voy a meter yo un poco en un buen fregado. Pues mira... Alemão, pelea, mete goles, corre, ahora. Claro, pero tiene que demostrar lo que costó. Pastón ya hizo mucho por el Real Oviedo y es hora de que vaya a jugarse a una liga mexicana y a jubilarse, porque ya... Me lo dicen hasta compañeros que tengo de otros equipos, tanto de segunda que van a ver al Oviedo cuando va a jugar allí. Tal. Me lo dicen, es que para calentar ya no está Bastón. Tuvo una trayectoria futbolística muy buena, sí, pero punto, ya está. Ya esto, yo creo que Bastón, a final de temporada, una ovación. Pues le queda todavía contrato, ¿eh? Y encima un contrato bastante importante. No creo yo que vaya a renunciar a nada. Otra cosa es que el Real Oviedo... Es que tú lo ves. A ver, el chaval se esfuerza, tal, pero no está físicamente bien. La verdad es que hay un tema, porque se dice que, bueno, que Borja Bastón, efectivamente, Borja Bastón pues lleva tiempo... cuando él fue presentado por el Oviedo y hizo el reconocimiento, el que estaba de médico, Manuel Rodríguez, al que le mando un abrazo fuerte desde aquí, ya lo dijo, que esa rodilla estaba para temporada y media, dos como mucho, alto... Y no se equivocó. Es más, bueno, yo sé que se le criticó mucho, no sé si el propio Bastón o su entorno, quién, que el médico había dicho eso y tal, y no le faltó razón. El problema es que tú imagínate que el Real Oviedo ascienda a primera. No podemos jugar. ¿Qué haces con este? O sea, por mucho que... Bueno, igual para el Vetusta. Es un problema. No, pero no, el Vetusta. No se meterá más con el Vetusta. Pero bueno, ¿Masca? ¿Te gusta? Sí, pero no entiendo. A ver... un delantero tiene que ser delantero.
como Viti. Viti solo nos falta ponerlo de portero o de central. Viti es interior. Y Viti ha mejorado mucho estos últimos años. Masca es lo que tiene. En banda, para mí, está perdido. Ayer, si mete el domingo, si mete aquel golazo, el de tacón, vamos, se cae el estadio. Pero sí, sí. Es que Masca tiene que estar de delantero. No puede, en banda, es desaprovecharlo. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Totalmente. Es, ¿Y el otro delantero, el que teníamos lesionado, que se... Alex Millán. Alex Millán. Pues el domingo, el chaval, claro, el chaval... Tuvo aquella oportunidad. Sí, el chaval está como loco por meter un gol. Lleva mucho tiempo parado. Ese chaval, hay que verlo más la temporada que viene, no esta. Esta es para recuperarse y si no se lesiona la temporada que viene, hay que verlo desde el principio y el tiempo nos dirá si vale o no vale. Pero ahora... Sí, pero a lo mejor... Ahora las ansias te pueden, haces locuras. Sí, en eso está verdad. Quedan 9 jornadas que van a ser muy importantes, más luego, bueno, ojalá se pueda jugar un playoff de ascenso, que serían 9-4-13 partidos. Hombre, está claro que todo el que esté para sumar, pero sí que es verdad que, bueno, engancharte ahora, pero todo lo que vaya siendo es increchendo. O sea, igual que decimos que Borja Bastón para nosotros va en descenso cuesta abajo sin frenos, esta gente pues sí que me quedo también con lo que vimos el domingo de Alemão de pelea, dos goles, corre, sí, corre en ese sentido, sí. ¿Y el entrenador qué? ¿Tú eras de los de nuestro amigo Animal que no quería ni ver en pintura a Cervera? ¿Te gustaba Cervera? ¿Te gustó en su momento? ¿Crees que luego se equivocó? Carrió no lo está haciendo bien porque además, pero yo lo que no entiendo, Cervera no tiene culpa. La culpa la tiene los que le fichan a ese tipo de jugadores cuando sabes que Cervera no juega ese tipo de juego. Uh-huh. No puedes fichar un equipo para jugar al toque con un entrenador que es Amarrategui y al patadón. Eso no se puede hacer. Entonces Carrió sí juega, sí está haciendo eso. Y porque yo te cuento una cosa. ¿Hace cuánto tiempo no veías el portero sacar siempre en largo? Si te das cuenta, el Oviedo siempre juega con el defensa, siempre en sale corto, sí. En corto. Es más, ayer vaya ganando, vaya perdiendo. Hicieron el típico rondo dentro del área, sí, tal, para liberar, sí, sí, la presión del Villarreal, sí. Eso, bueno, escuela Guardiola, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, Guardiola... Bueno, Cruyff. La escuela realmente es escuela Cruyff, pero bueno... Pero sí, el Oviedo se ha fichado jugadores para eso. No entiendo por qué los directivos del Oviedo le hacen un equipo para jugar al toque y renuevas a Cervera. Eso, así fue. Las primeras jornadas yo me acuerdo que tú estabas muy enfadado, eras muy crítico y es verdad, bueno, estábamos todos y bastante preocupados porque había que hacer una parte importante de puntos. Hay que recordar que el domingo el Real Oviedo consiguió los ansiados 5 puntos de la salvación. Sí, sí. O sea, realmente, que bueno, a ver, eso es un poco anecdótico, pero sí que es verdad, y yo lo dijimos aquí en el programa, en septiembre, estábamos hablando a finales de septiembre, primeros de octubre, estábamos hablando de que el Oviedo tenía que hacer dos tercios de los puntos en juego para salvarse, que ya los tiene hechos. Sí, o sea, realmente ahora, y con lo bien que lo han hecho, pues todavía tiene opciones, claro, de estar ahí. Pero la pena fue tirar las 7 primeras jornadas. Sí, es que con 4 puntos que tuvieras más, estabas con mira el Racing de Santander. Claro. Tiene el ascenso directo a ti. Está 2 puntos, ¿eh? Uh-huh. Y nosotros lo tenemos a 4. Mira, imagínate si llegamos a empezar bien, si llegamos a empezar como está jugando. Lo que está claro es una cosa, mañana, hoy jueves, pues bueno, después de aquí iremos mañana a tomarnos, sí, algo al desván con sí, nuestro amigo Garea, ¿no? Sí. Y mañana el Elche juega con el Oviedo, que también vas a ir a la inauguración de la Peña La Raposa, donde Davis, vas, sí, a verlo allí. No sé lo que te va a hacer todavía. ¿Vas a estar aquí? Sí, 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 voy a estar aquí, no sé lo que va a hacer todavía. Bueno, yo la verdad voy a hablar con mi hermano. Habrá que esperar a que se levante mi amigo Samu a las 5 de la tarde. Nada, Samu seguro que se deja ver también. Sí, no, en casa no lo va a ver. El mañana viernes en la Raposa, el bar en la calle del Carpio, se inaugura la Peña Azul La Raposa y el compañero y amigo Burilo, Miguel Fernández, retransmitirá el partido desde el local de bueno, de Davis, que es amigo nuestro, al que le mandamos un en asturiano, abrazo. Porque en español no lo sabe. En Bable. Bueno, nosotros
estaremos allí. Lo que, sí. A lo que íbamos. El Real Oviedo juega en Elche. Es un partido muy importante porque después tenemos también la visita. Tenemos que jugar con las tres E's, ¿no? Español, Elche y Eibar. Así. Sí. El tema es el siguiente. Ganando mañana, el equipo se pone muy, muy bien. A pesar de la derrota, del derrotismo después de Alcorcón, sí, a pesar de... El empate, el Racing y tal. Sí, el empate del Racing, pero ahora, después de ver los resultados de la jornada pasada, lo que le pasó al Sporting en el Molinón con el Racing, al final es más valorable, ¿verdad? No, pero hay que mirar por nosotros. El Sporting le da por culo. Técnicamente. Con respeto. Con respeto. No, sí, me van a acabar cerrando el programa. No pasa nada. No, a ver, sí, es importante mirar lo que hace uno, lo que hace uno mismo. Sí, sí. Lo de los demás es un poquitín. Y luego, a partir de ahí, ¿vas a viajar algo de lo que queda? No sé. ¿Tienes previsto Eibar la última jornada si nos jugamos algo? ¿Estuviste ya en Eibar? Alguna vez, sí. Creo que sí. Eso está al lado de Bilbao, ¿no? Sí. Sí, alguna vez estuve, sí. Está entre Bilbao y San Sebastián. Sí, creo que estuve un playoff. Eibar pertenece a Guipúzcoa. Un playoff que perdimos, puede ser. Sí. Sí. El del año que jugamos, eliminamos al Albacete y luego nos eliminó al Eibar, que acabó subiendo. Y luego subió a primera. Sí. El año siguiente. Sí, pues yo creo que estuve. Ahí... Eso. Antes de la reforma del campo, cuando solo tenía que ir a gradita pequeña, sí. etcétera, etcétera. O sea que, bueno, si nos jugamos algo a Eibar, sí. Eibar ya es territorio conocido. Sí, puede ser, sí. Porque a Barcelona no creo que te vayas a desplazar para ver el Español. Por motivos laborales... No puedes. No puedo. Bueno, pero sí. Pero te gustaría. Sí. La verdad es que a mí me molaría también, ¿eh? Me parece un viaje bastante interesante. Sí, los viajes siempre están bien, sea donde sea. Pasa que Barcelona son muchas horas, ¿eh? Bueno, a ver, el avión está ahí, pero claro, a Barcelona puedes ir en el día y volver. Barcelona sería para pasar un fin de semana. Sí, claro. Sería que cayera el partido de sábado, marchar de viernes y volver de domingo. Pero bueno, ¿cuándo es Español? ¿En las últimas jornadas? No, el Español, si no me equivoco, es ahora a finales de abril, primeros de mayo. A ver si no empieza ya la jornada unificada, porque tal y como está... La segunda no tardará. Bueno, no tardará mucho porque teniendo en cuenta que quedan 9 jornadas, pero si hay la igualdad que hay, me imagino que faltando 5 o 6 jornadas, porque claro, siempre se hace al final, pero claro, es que hay una igualdad tremenda. A mí no creo que 5 o 6 jornadas me parece mucho, pero faltando 4 puede ser que empiecen a unificar horarios. Pero bueno, esos son los horarios unificados. ¿Tú crees en eso, realmente? No. ¿Se está todo mañado? Claro. Tú me lo decías una vez, cuando aquel tema de las apuestas. Hombre, claro. Que Samu trincó con 10 euros, ¿te acuerdas? Claro. Aquel partido del Lugo y tal, que nos habían... Vamos, y es que las apuestas... Eso, vamos, y ahora porque las quitaron en tercera, pero es que no es que yo era un jauja. A ver, yo te voy a ser sincero, es una manera de hablar y tal, pero... yo creo que son casualidades, o sea, realmente que esté todo amañado y yo no me lo creo porque, realmente... No. Supuestamente, vamos a hablar de supuestamente, sí, presuntamente, como en Sálvame. Presuntamente hubo tema todo aquello que pasó con Osasuna, con Zaragoza, todo aquello de los partidos, todo aquello que se decía de cuando el Sporting... Pero sí que es verdad que luego en las últimas jornadas pasan cosas raras que dices tú, todos recordaremos cuando nosotros ascendimos, aquel partido del Girona con el Lugo, que a la postre le da el ascenso al Sporting, bueno, X. Pero sí que es verdad que última hora, la salvación del Lugo aquel año, cuando dieron al Deportivo, que por cierto sigue... Tú allí en Ribadeo tienes amistades que además son de allí, de Galicia, y son del Deportivo, ¿no? Sí. Bueno, mi amigo el portugués de Blues, ahí, sí. Ahí. Muy deportivistas. Sí, a ver, es más del Barça, pero sí, deportivista, sí. ¿A ti te tira el Depor o te tira más el Celta? Ninguno. Celta no. ¿Cómo es? El Ferrol. Tú tiras más del Racing de Ferrol. Yo soy de Señé. El Racing de Ferrol que sigue ahí. El Racing de Ferrol está ahí y recién subido. Y el año pasado hizo un temporadón, que con el duodécimo presupuesto en primera ref subió de primero. La verdad, sí, y el que está haciendo en segunda también, porque realmente el Oviedo está haciendo una gran temporada, pero hay que tener en cuenta que tienes una gran plantilla, claro. Y equipos que sin tener pero tanto es que el Oviedo, el problema del Oviedo fue las lesiones. Yo no sé cómo se puede lesionar tanto. No sé qué tendrá el césped, no sé si es el césped del Tartiere, el Requesón, la carga de trabajo o qué.
Claro. Bueno, realmente el Tartiere, en el Tartiere se juegan los días de partido, no se juega más. Sí, o sea, no que sé, realmente. No sé. Es que hubo partidos con 11 bajas, ¿eh? Eso es una exageración para un equipo de 22 futbolistas, 23. Es una exageración. Eso. Los expertos en esto tendrán que dar un repasito. Le pueden traer un médico de México, de. Ya lo tiene. De americano, de donde quieran, o de Houston, pero hay que, eso hay que mirarlo, no puede ser así. Porque, vamos, y luego, que renuevan un jugador, por un pastizal, que es verdad que hizo un final de año aquí, y tal, renuevan pastizal, y debió jugar un partido, está de baja. Ya. Luego, bueno, la baja de Diego, que hablaste de Camarasa. La baja de Camarasa es un tema que sí que es verdad que no se dice mucho, pero bueno, hay un problema ahí que es más que físico, entonces bueno, no es. Pero bueno, a ver, son cosas que. Bueno, Fins, bueno, como ya bien sabes, todos los que pasan por aquí, que fueron Fano, Davizón, Dorea. Vino Davizón. Davizón vino uno de los primeros programas y nos estuvo contando un poco sobre el tema de cómo era el fútbol en Hamburgo y tiene pendiente volver porque nos dijo que iba a ir a ver a Sao Pauli y volverá a sentarse en esa silla y le volveré a dar la chapa. Bueno, todos los que pasan por aquí, sean del grupo, sean de lo que sea, siempre les hacemos el test obviedista. Entonces, yo te pregunto, tú me vas diciendo. Pero fáciles, ¿eh? Sí, hombre, sí, son preguntas. A ver lo que contestas, que ya te veo venir. Vale. A ver, dime un jugador de la plantilla actual, ¿con quién te quedas? Con Camarasa. ¿Con Camarasa? No, con el portero. Camarasa es muy bueno. Sí, no. Pasa que, bueno, vamos a obviar ese tema. También yo puedo decir que follo mucho y no me como una rosca. A ver, ¿qué? Uno. Leo Román. ¿Te quedas? Con Leo Román. Sí. Pues mira, eres el primero que dice el portero y es verdad porque... Es el mejor fichaje. Sí, está rindiendo mucho, sí. No, hostia, es que ayer hace una parada, el día del Albacete, nos hizo una parada en Villarreal. Hace unas paradas, eso hay que verlo. ¿Cuántos puntos está dando? Sí, está... No es lo que te esté dando, que te los da, pero bueno, realmente el portero, aparte de darte puntos, porque si vas con un partido ganando y te salva, te está dando puntos, es los que te salva. Porque el día del Racing, bueno, todas las paradas que hice tal, al final te salva un punto. Claro. Porque si no, lo hubieras palmado. Y el del Albacete 2... El día de Villarreal. Porque era una victoria, sí, en final. Pero bueno, por ejemplo, ahí te los está dando. Sí, bueno, sí, se puede considerar las dos cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que es un portero que está funcionando bien. Y tú estás, la verdad, muy contento con él. Y bueno, es importante porque la gente nunca se acuerda del portero. Se acuerda que el domingo Alemão metió 2 goles y bueno, todo en general, pero bueno. Un jugador histórico. Histórico, lo veo. De la época, pues, de los 90, cuando empezaste, que nombraste antes gente, de la época de Segunda B, tú eres muy de Curro y de esta gente. Joder, histórico, lo veo. Pablo Bento. Portugués. Sí. Tenía calidad, ¿eh? Tenía calidad, movía el balón en el medio campo. También estaba... hacía buenos a los de la cantera. Bueno, que también fue sí, la es época, importante, claro. Fue la época dorada de la cantera del Oviedo, a ver si se vuelve a repetir. Con Ivanania, Jaime, Mieva, toda aquella época. Me acuerdo mucho César. César, de los goles de Deli Valdés, las faltas que tiraba Pompey, que te las clavaron en la puta escuadra. Sí, ahí. Pero... En ese sentido, sí que es verdad que el Oviedo tenía. Sabía compaginar muy bien esa cantera con jugadores de calidad. ¿No? Danyu, que no se acuerda nadie, éramos centrados en una de la hostia. Frederic Danyu, un francés. Frederic Danyu. Rabariboni por el lateral izquierdo, que era muy rápido. Está Albert Nats. Abel Xavier. Stoikoski. Abel Xavier era el lateral, que luego fue para el Liverpool. Stoikoski no lo vi tanto. Stoikoski fue un poco antes, Mitko Stoikoski. Pompey, Moller. Bueno, Moller. Colimor, ¿tú fuiste de los que fue a la presentación de Colimor? ¿Qué va?
Yo Coleman ni me enteré de que vino el Oviedo. Ese fue, se enteró Tuto y poco más. Que vino Coleman. Se enteró Tuto. Tuto, el de los bares de Lamón y la Real. Tuto cuando nos vea nos va a matar, a ti y a mí, a los dos. Bueno, hombre. Al que le mandamos un fuerte abrazo hasta Alcalá de Henares. No me deja volver, no me deja volver. No te deja volver porque va a volver pronto, además... A ver si tiene narices a sentarse aquí. Sí, no, no, en cuanto a Tuto le voy a dar la trisca hasta que en el momento en el que le conceda el traslado y habrá Amazon Siero, todo esto es que nos estamos contando. Hostia, Amazon Siero, a ver si lo abren ya, porque... Tuto se va a sentar ahí porque sí, no, se tiene que sentar ahí. O sea, para darle preguntas fáciles, ¿eh? Sí, como a ti. Bueno, entonces, un jugador histórico, te quedas con Paulo Bento. Sí. Vale, muy bien. Una plantilla. ¿Plantilla? Pues mira. Estando en segunda B... Llevamos años que si tal, si cual. La plantilla que hizo Carmelo del Pozo, ese año estamos un día en el desván y de repente hizo llamadas un jueves por la noche y empezó a echar a todos. Sí, de acuerdo. Y nosotros quedamos, echado a, ¿cómo se llama aquel medio centro vasco? Cerrajería. Cerrajería, tal, cogió el teléfono ahí y empezó... Y todos que, pero todos un jueves por la noche estamos ahí en el desván, oye, que echaron a este, oye, que echaron a este, oye, que echaron a este, porque están llamando ahora un jueves por la noche. Y todos decíamos, hombre, pues si están echando esto, algo tendrá, ¿no? Y me acuerdo, y ese momento me vino que un día estábamos tifando en el campo y nos llegó el señor Joaquín del Olmo, con su toda la ardea, después de haber quedado fuera de playoff el año anterior, y tal. Dijo, pues el año que viene voy a hacer un equipazo que ya tengo tres apalabrados de primera. Eso, entonces, ¿qué dices que fumo este? ¿Qué tal? No, no, hizo un equipazo. O sea, jo... ¿Plantilla del 2014-2015 que consigue sí, ascender? Sí, ese, para mí ese fue un plantillazo. Ahora sí, este año tenemos plantilla, pero con dinero también hago yo una plantilla. Lo que hay que traer es menos jugadores de México, se ve que México es otro nivel. Bien, es cierto que los puedes traer. Si quieres traer jugadores de México que se curtan aquí, los traes aquí, les das una beca ahí que estudien y tal, pero de la cantera, de primer nivel, ya viste a, ¿cómo se llamaba? A Iborra o Ibarri o... No, Romar Ibarra. Eso. De los bailes, a ti te gustaba mucho sí. El baile aquel que colgó en Instagram. Sí, Romar Ibarra, Marcelo Flores, sí, Marcelo hay una serie Flores. De jugadores, Alonso Aceves, hay una serie de jugadores que sí, no, la verdad es que no dan el nivel, y eso... Se lo dije el pasado domingo a Taño. ¿Qué, vais a seguir trayendo jugadores de México aquí para que no hagan nada? Habrá que mirar más el mercado nacional, ¿no? El señor Roberto Suárez está para algo. O sea, Suárez, ¿no? El director general es Agustín Lleida. Habrá que probar traer mexicano, algún mexicano, pero primero para que pase por el Vetusta, ¿no? Uh-huh. Para el primer equipo ya se ve que la Liga Mexicana a la Española... Entonces esto sí, Colombato viene, me hablará todo de Colombato, pero Colombato viene a jugar en primera portuguesa, viene a jugar. ¿Eh? Que por cierto, va para Portugal, porque eso lo sé yo, me lo contó gente cercana al club, va para Portugal porque Tito Blanco y Bolo rechazan su fichaje. Uh-huh. Y ahora, mira, para traer al Montoto este, el de Sevilla. Montoro. Montoro ese. No, jubilado. No, eso tiene un representante que ya lo quisiera yo para mí. Porque vamos, algo triscaría. Bueno, eso... ya sabes cómo funciona todo esto. No, presuntamente, ¿no? Vamos a hablar presuntamente para evitar denuncias y tal. Que los representantes y los clubs y los directores deportivos, vamos. Presuntamente se dicen malas lenguas que hay unas comisiones, tal, no sé, presuntamente, ¿no? La parte oscura del fútbol, la que sí, pero bueno, sí. Eso realmente, como no se puede no demostrar, no es tan fácil, entonces. Claro. ¿Un entrenador? ¿Entrenador? Luis Aragonés, para mí, en el Oviedo. Luis Aragonés, un grande. ¿Y un presidente? ¿Presidente? ¿No sabes? Manolo. Manolo Lafuente, Fidel Fidalgo. Que un día se quejó de mí porque le dije que fue el responsable de traer a Carmelo del Pozo para Oviedo. Es que tú, la verdad, no te callas nada, o sea, no das puntadas sin hilo.
Pero bueno, sí. Bueno, Tony o Manolo, cualquiera de los dos, sí, son uno de los más nombrados. Un empleado del club, actual o histórico, alguien con el que hayas tenido contacto. Yo le metí un gol al de seguridad, pero ya no está ese, ¿no? No. Tú hablas de José Ramón González. Empleado del club, no sé. Jugaste un partido de la MAU, de patrocinio de MAU, que jugó empleados del club contra miembros de Fondo Norte, sí. Y tú le metiste un gol al que era jefe de seguridad. Y ni la vio. Y un día venía a echarnos ahí del tartiere y yo diciéndole, pero qué, cuéntales el gol que te metí. ¿No se acordaba? Pero fue un golazo, y luego se acordó. ¿Un partido del que tengas buen recuerdo? ¿Partido del que tengas buen recuerdo? Mira, no me digas el de Astorga, porque ya sabemos que no. Te cediste tu espacio. Me recuerdo del viaje o del partido general, partido, ¿no? De lo que es el partido. Uno que digas tú, joder, pues fue la hostia, no sé. Un partido así, ganar el de... Cuando bajó el Atlético de Madrid, que quedamos 2-2, uh-huh. 2-2 puede ser. Que sí, paró esto en un penal de Hasselbeck. Sí, que te digo... Fue nuestra salvación y su descenso. Sí, que un equipo allí con Molina, Hasenbeck, Albelda, que allí teníamos un equipazo, y luego, no contentos con eso... Descendieron con Radu Menati, y no contentos con eso, lo trajimos al año siguiente, para descender. Y descendimos nosotros. Claro. Dos descensos en 2 años, bueno. El bueno Antí, que en paz esté. ¿Tu derbi favorito? ¿Mi derbi favorito? El 2-1 de los dos goles del Mosa. Uh-huh. Ese es el que dice mucha gente. Primer derbi en casa después de muchos años, y los dos goles, el tifo, el ambiente, la previa que hicimos en el local viejo. Sí, pero aquel partido estuvo muy bien. Sí. Lo único que llovía mucho, pero bueno. Sí, pero bueno. Un desplazamiento que hayas hecho, que tengas también buen recuerdo, que digas tú, joder, pues una vez fuimos a Cádiz. Ya sé que has hecho mucho. Cádiz. Aunque no, nos jodieron entrar al fútbol, uh-huh. Pero... Tú fuiste a los 155. Sí, así es, pero tuvimos buen recibimiento por gente de allí. Estuvisteis con San Fernando, ¿verdad? Hicimos buena amistad allí y tal, aunque no, nos jodió el fútbol, pero bueno, si eso sirvió para que el Oviedo subiera. Pero sí. Que luego, viendo el partido, dije, pero cuando vi jugar al Oviedo así, debe decir, cuando me dijiste un partido, debe decirte el de Cádiz, pero como no lo vi, luego lo vi, dije, pero ¿qué hace el Oviedo? Esto no es el Oviedo. Todo el mundo en Cádiz flipaba, decía, ¿dónde salió? ¿Quién es el 10 que tienes en la época? Aquel año tú mismo lo dijiste antes, había un plantillón y se acabó extendiendo. ¿Tartiere nuevo o Tartiere viejo? ¿Con cuál te quedas? El viejo lo conocí poco, pero me gustaba. El nuevo, bueno, es nuestro campo, pero bueno, tiene con sus defectos y toda... El nuevo tiene que tener una solución. No puedes hacer un campo de esa manera, que no le dé el sol a todo el césped, ¿no? Tal. Ya. Sí, bueno, defectos de fabricación. ¿Alcohol en el campo? Hostias, eso tiene que haberlo. Tomar en una cervecina tranquilamente mientras se partido. Sí, claro. Pero como no eres en los palcos, la hay, porque no se vende, se regala. Uh-huh. Sí, eso es una de las cosas. Para los aficionados, siempre... normal que pagamos. No hay. Es una de las cosas que siempre decimos aquí. Una peña que no sea la tuya, bueno, una que no sea sin Maquiari. Y que digas tú, pues mira, estos lo hacen bien, estos tal. Yo sé cuál no, pero no la vamos a nombrar. Tú dime una que digas tú, pues mira, estos me caen guay. Los trombólicos, los de la colonia, los de Afayaizus, no sé. No sé, peñas. Las Gallanos. Uh-huh. ¿Allí en Ribadeo hay Peña de Oviedo? Hay mucha gente de Oviedo, pero Peña de Oviedo creo... Hay en Vegadeo. En Vegadeo, ¿no? En Vegadeo, en Figueras. Sí, hay, bueno, viéndola en Vegadeo, en Figueras, pues lógicamente... ¿un tifo que te haya gustado mucho, de los que haya hecho el grupo? ¿Que bien hayas participado tú o uno que digas tú? Pues mira, el Ave Fénix. El Ave Fénix, sí. Ese tifo, mucha gente te dice, oye, el de Oviedo, por delante todo y tal, pero sí que es verdad que la gente que es del grupo, que... Sí. Todo el mundo dice el de Love Fénix. Sí, lo que significa, todo lo que lleva impreso.
Sí, claro, en ese sentido, bueno. ¿Pirotecnia? Sí, tiene que haberla. Aunque a mí yo no soy mucho de pirotecnia, ¿eh? No te veo yo mucho con bengalas en la mano, ¿no? No, porque la última vez me quemé. O sea, no. Escarmentaste. No, a ver, bengalas está bien, pero no soy mucho de pirotecnia. Pero sí que es verdad que da colorido a las gradas. Da colorido, bien, sí, sí, sí. Bien controlada y bueno. A ver, no tanto como una Reza Millet en este de Estambul, que tantos bueno, locos allí. Lógicamente. Pero sí, molaría que sea un tifo así de como en galas y pirotecnia. Pero, sabes tú, no se puede. No, está vivimos... prohibido y no se puede. Bueno, vamos a ir terminando. Un equipo que no sea el Real Oviedo. El San Fernando. ¿La afición que mejor te cae? ¿Alguna que haya venido por aquí o que digas tú? Oye, pues mira, yo igual quizás alguna de las amigas, San Fernando, Pucela. Ya lo dices, Ferrol, sí. Ferrol. ¿Y la que te peor que te cae? No me digas el Sporting. Santander. Santander. Santander gana por goleada también. El momento que digo no me digas el Sporting, todo el mundo es Santander. No, no, a mí me cae peor el Santander que el Sporting, ¿no? Entonces, el pasado fin de semana tenía el corazón dividido ya entre el Sporting y el Racing, porque los dos me caían igual de mal. Bueno, y al final claro, a Gijón se le atragantó. Finchi, ¿qué cambiarías del fútbol actual? Bueno, pues cerveza tal, quitaría el VAR. ¿El VAR lo quitaría? Es un poco... Bueno, el VAR es, presuntamente es para hacer negocios alguno. ¿Qué quería? Todo. Tanta televisión y tanta tanto televisión rollo y tal. Limitaría los fichajes de... ¿Extranjeros? No. Fuera. Y tendrías que tener un número de fichas para la cantera. Un número mínimo, sí. Un número mínimo. Entonces, de fichas. Estoy muy de acuerdo con todo eso, sí. Y luego los límites salariales, este sí, este no... Sí, no puede ser que haya, pues como el caso que hablábamos antes, ¿no? De Borja Bastón, que no un delantero que tiene un contrato, que yo lo veo muy bien, pero claro, tiene que haber un límite. Ya hizo muchas cosas por Oviedo, pero... Sí, pero bueno, esto es ley de vida. Hoy estás aquí, mañana aquí, claro. Hoy estás muy bien, mañana no metes goles, estás lesionado y sí, luego los clubes no tienen por qué comerse esos... Sí. Nada, en eso estamos de acuerdo. Finchi, ya la última. ¿Crees que vamos a subir? No. No. ¿Y jugar el playoff, por lo menos? Jugar el playoff puede, pero subir... Hombre, ojalá subamos, pero... Siendo realista, ¿tú crees que no? Yo no... ¿Ves mucho nivel a los que están arriba del todo? Veo que tenemos muchas bajas. Se dan cuenta que llevamos toda la temporada prácticamente con dos centrales. Sí, eso es verdad. ¿No te... Tenemos fondo de armario en algunos sitios, pero no sí. Nos vamos un poco justo. Sí. Delanteros... A ver... hemos tenido laterales ya, te cuento. Hemos tenido que pasar de Viti de jugar a delantero a jugar de lateral. Uh-huh. Solo nos falta poner al portero lateral o al portero central. Sí, el tema de los centrales. Y hubo que tirar de la cantera, que Jaime Vázquez lo hizo muy bien cuando sí, salió. Sí, ¿no? Y, y el otro, Esteban Marcos o algo así, también lo hizo bien. Pero con las lesiones que tenemos... Nos va a costar. Pero bueno, intentaremos... Pues bueno, seguir peleando. De momento, como hablábamos, quedan 9 jornadas. Vamos a seguir ahí arrimando el hombro y veremos lo que hacemos. Finchi, gracias por venir. A usted, Marcos. A ti, tío. A ti, Marcos. Escucha aquí. Y ahora nada, nos iremos a ver a nuestro amigo Gare a tomarnos ahí unas cervezas con la gente del local. Sí. Lo dicho, gracias por venir. Me ha hecho ilusión de que hayas venido. Y ha quedado muy bien. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Una noche más. Volveremos con nuevas entrevistas y nuevas experiencias oviedistas de gente pues como Jonathan Finch y otra gente que nos visita en el programa, que sin ser nadie que represente a ninguna peña o institución, son gente que dan su vida por el Real Oviedo, acompañan, siguen y tienen su opinión, que es muy, muy respetable y muy a tener en cuenta como la de los demás. Lo dicho, volveremos con nuevas cosas y nuevas entrevistas. Gracias por estar ahí, sean felices, saludos cordiales, buenas noches.